Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good evening. How is your day? Did you have a good day? Good evening, teacher. Good evening. Well, thank you for being here on time. I see that I have 21 connected, so I'm going to check attendance and then we're going to start with today's topic and a review for the simple present tense as we discussed yesterday. So let's see. Ah, I see that a lot of people have finished section number one and a couple of you are missing homework number two. Remember that for this week, you should have finished section one, two, three, and also the midterm exam. If you have any issues with that or you need assistance with any of the exercises, you can let us know. And we'll be happy to help you with that. Okay, so let's check attendance. It is Rosario. Is not here. Isaac Daniel. Jacqueline Liliana is not in. Jaime Osvaldo, not in. Jacqueline Vanessa. Present. Thank you. Teacher, Iris Rosario is here. I'm sorry. La primera, Iris Rosario, acabo de entrar, es que tengo mala internet. Oh, yeah, thank you so much for letting me know. Let's continue with Jessica Marielos. Present, teacher. Thank you, Jessica. José Samuel. Present, teacher. Thank you so much. Katia Graciela. Present, teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Kevin Antonio. Present, teacher. Thank you. Lisbeth Daniela. Present, teacher. Thank you so much. Luis Alonso. Present, teacher. Good evening. Good evening. Marcos Javier. Present, teacher. Thank you. Maria de Los Angeles. Present, teacher. Thank you, Maria. Maria del Carmen. Maria del Carmen. Maria Lucila. Present. Thank you, Maria Lucila. Maria Magdalena. Present, teacher. Thank you. Marvin Raimundo. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Present, teacher. Good evening. Good evening, Miguel. Thank you. Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you, Nadia. Oscar Armando. Present, teacher. Thank you, Oscar. Reina Yamilet. Present, teacher. Thank you. Ricardo de Jesús. Ricardo. Present, teacher. Present. Thank you, Ricardo. Sandra Amelia. Sandra Amelia. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Sandra. Sandra Mabel. I'm here, miss. Thank you. Tania Pamela. Present, miss. Thank you. Vilma Aide. Vilma Aide. Not here. Wendy Abigail.
Wendy Abigail. Present, Miss. Thank you, Wendy. Yancy Sarai. Present. Thank you. Jamie Rocibel. I am here. Thank you. Okay, that's for today's attendance. Now let's watch the first video on the platform and then we're going to start with the review. Let me share my screen with you so that we can watch it together. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple present. Simple present WH questions and statements. What do you do? I'm a student, and I have a part-time job. Where do you work? I work at a restaurant. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where does Andrea work? She works at Thomas Cook Travel. What does she do? She's a guide. She takes people on tours. How does she like it? She loves it. I, you. Work. Take. Study. Teach. Do. Go. Have. He, she. Works. Takes. Studies, teaches, does, goes, has. Now that you have watched the video, I'm sure you noticed the changes on the verbs when talking on third person singular. For example, we say, I, you work, he, she works. I, you take, he, she takes. This inflection happens only in third-person singular affirmative sentences. Also, take note that when we ask any type of questions in simple present, as in this case we're using WH question words, we must use the auxiliary do for I, you, we, they, and does for he, she, it. When we put everything together, this is how the structure will look like. We have WH question word, plus auxiliary, plus the subject, plus the verb in its base form, plus complement, plus question mark. Now what I want you to do is to type in a WH simple present question in our discussion box. Okay, that should do it for the simple present. And was the video clear? Was that clear enough? So this is what you already listened, the grammar focus. Acaban de escuchar el grammar focus y hacían como un pequeño repaso del simple present. But I would like to know, what do you remember about the simple present? First of all, why do we use it for it? ¿Para qué lo usamos? Do you remember? ¿Cuándo se usa el presente simple? Hello. ¿Respuestas cortas? Sí, podemos dar respuestas cortas, podemos dar información, si es una WH question, etc. Lo que está sucediendo. Rutinas, Miss. Ajá, exacto. El presente simple se utiliza para hablar sobre rutinas, hábitos. Acciones que ocurren con frecuencia. Ajá, cosas que hacemos con frecuencia. Que hacemos de rutina usualmente. ¿Para qué más sirve el presente simple? Para dar información sobre nosotros mismos, como decir yo estudio en tal parte, mi nombre es tal, etcétera, etcétera, etcétera. También nos sirve para hablar sobre hechos, actividades, información general sobre nosotros y demás. También vieron
una pequeña por ahí en el cartelito. Este está I, you, y tenemos el verbo acá. Y luego he, she, tenemos un cambio en el verbo. Ese cambio, ¿recuerdan algo acerca de ese cambio? Para terceras personas. Exacto, es para terceras personas singular. Ok, entonces acá tenemos y solo se hace cuando estamos haciendo oraciones afirmativas. Únicamente cuando usted esté afirmando algo en tercera persona es que se va a hacer ese cambio en el verbo. Por eso ven acá que dice affirmative, estoy haciendo oraciones afirmativas. Si la persona es I, el verbo es tal cual, live, no le altero nada. You, live, no le altero nada. He lives, aquí sí le agregué una S al verbo. She lives. It lives, le agregamos una S al verbo porque estamos haciendo oración afirmativa en tercera persona singular. Las demás, we, you, they, ven que el verbo se mantiene en su forma simple. Eso solo es en oraciones afirmativas. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Pregunten porque luego van a hacer un ejercicio de esto. No, teacher. ¿No? Ok. En negativa, cuando estamos haciendo oraciones negativas, se fijan que en todas las personas el verbo está normal, no se ha alterado. Live, you live, he live. ¿Por qué? Porque para hacer oraciones negativas en presente simple, utilizo el auxiliar don't. ¿Para qué personas? I. I, you, we, they. Ajá, solo para I, you, we, they uso don't. Y para la tercera persona singular uso doesn't. Ajá, entonces ya el auxiliar, por eso se llama auxiliar, porque me da ayuda, me presta auxilio, me está diciendo, estás negando y estás haciendo tercera persona. Por lo tanto, ya no necesito alterar el verbo, ya no es necesario porque ahí está la ayuda, ahí está el auxiliar, indicando tercera persona. Lo mismo sucede en las preguntas, sean yes, no questions o WH questions como acabamos de ver en el video, para la primera persona, la segunda y los plurales utilizamos do, pero si es tercera persona singular usamos does, ok, y lo mismo con el verbo, fíjese, no alteramos el verbo. ¿Por qué? Porque ahí está el auxiliar de tercera persona. Entonces, solo vamos a estar alterando el verbo cuando estemos haciendo oraciones afirmativas en tercera persona singular. ¿Estamos bien con esto? Yes. Yes, teacher. Ok, yes, teacher. Good. Okay. Y cuando usamos la S, ajá, en el verbo, solo sería en las terceras personas. Solamente la tercera persona singular. Siempre recuerden que es en singular. ¿Ok? Y tercera si persona. Y si es en negativo, o sea, como lleva ya la S el verbo, pero como el auxiliar está, ya entonces no es necesario colocarle la S en negativo siempre. No, en negativas no, ni en preguntas, porque usamos el auxiliar doesn't. O para preguntas, das. Ok, gracias. Ajá. So, eso es lo que tenemos que mantener siempre en mente, ¿verdad? Y lo de que mencionan de la S, también hay unas reglas de spelling. A la mayoría de verbos, cuando aquí se los incluí en esta slide, cuando es tercera persona singular, los verbos no es que, bueno, sí, a la mayoría, por eso dice most, third person singular, present simple verbs add S, as in the example below. So, para la mayoría de verbos nada más se le agrega S en la tercera persona. Si ven aquí, he works, she works, it works. El verbo que estamos usando es work. A casi todos se les agrega S cuando es tercera persona singular afirmativo. Pero si los verbos, estas son las excepciones, perdón,
Si el verbo termina en TCH, como por ejemplo watch, vemos que termina en TCH, watch, entonces agregamos ES. Igual si solo es CH, como teach, agregamos ES. He watches TV, he teaches English. Lo mismo si terminan en SH, como por ejemplo wash. Ahí ven, se agrega ES, washes. He washes his clothes. Si el verbo termina en doble S, también. Por ejemplo, miss, que es extrañar. En este caso, she misses her friends. Okay. Verbos que terminan en O, como go, do, se agrega S también, goes. En este caso, he goes to school. Y lo mismo si los verbos terminan en X. Entonces, remember, para todas estas terminaciones, recuerden que van a agregar ES, no solamente S. Ahora, ¿qué pasa cuando un verbo termina en Y? Cuando los verbos terminan en Y, en la mayoría de casos, cuando el verbo termina en Y, pero si hay una, si antes de la Y hay una consonante, entonces vamos a cambiar la Y por I latina y antes de agregar ES. Por ejemplo, el verbo hurry, antes de la Y hay una consonante, ¿ven? Hay una R. Entonces, por eso es que se hace el cambio, se elimina la Y, se sustituye por I latina y se agrega ES. El verbo study, como ustedes saben también, termina en Y. Entonces, antes de la Y está la consonante D, ¿ok? Entonces, en ese cambio se hace ese cambio en ese caso. Pero si antes de la Y hay una vocal, entonces pues seguimos la regla común, la general, ¿verdad? Ponerle solo S. Por ejemplo, el verbo play, antes de la Y hay una vocal. Entonces, dejamos la I así como está y solo agregamos S. Igual que el caso del verbo buy. Antes de la Y hay una vocal. Por eso solo le agregamos la S. ¿Ok? ¿Estamos bien con esto? Eso es cuanto a spelling y escritura de los verbos en tercera persona singular. Cuando estamos haciendo las oraciones afirmativas. ¿Tenemos preguntas? Teacher, I have a question. What is the meaning of hurries? The bear hurries. Ah, es darse prisa. He hurries to work. Ajá, él se da prisa para el trabajo. He hurries to work. Correr, correr, darse prisa, apresurarse. Teacher, pero el simple present no es igual o no es lo mismo que el present progressive, ¿verdad? No, el progresivo es lo que está sucediendo en el momento y ese lleva acompañado del verbo be y el verbo principal con ing. Por ejemplo, decir ahorita yo estoy hablando, tendría que decir I am talking. Eso es progressive. Y recuerden otra cosa que es como aquí estamos hablando de presente simple, pero también existe el presente simple con el verbo be. Y esto es aparte, es como si dividimos el presente simple en presente simple con el verbo be y presente simple con todos los verbos que no tengan nada que ver con ser o estar. Es como dividirlo en dos. Por ejemplo, si estamos haciendo una, bueno, con el verbo be, ustedes saben que se conjuga en tres formas. Am, is, are. Con el único que uso am es con el primer persona, yo, I am. Con la tercera persona, he, she, it, ¿qué uso? Is. 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 Ajá. Y con we, you, they. Are. Ajá. Entonces, dependiendo del sujeto, yo decido usar am, is o are según lo pida la. Veamos una oración. Si yo estoy diciendo I am tall. Ajá. Estoy diciendo, yo soy alta. I am tall.
Ahora, una oración negativa. Esta, si yo quiero decir, yo no soy pequeña, no soy baja. I am not small. I am not short. Ok, entonces aquí se fijan, no ocupa auxiliar. Solo voy a usar not para cualquiera persona y estoy negando. I am not short. He is not short. You are not short. Solo le agrego not y ya estoy haciendo negativa. Ok, eso es, no estoy usando doesn't. No estoy usando don't. Porque estoy haciendo con el verbo to be, con cero estar. Entonces, en cero estar no necesito auxiliar. Tampoco voy a usar otro verbo porque es presente simple. Igual, si yo quiero hacer la pregunta y decir, ¿soy yo alta? Am I tall? So, si se fijan, voy a usar siempre el verbo to be, no necesito auxiliares. Pero si es cualquier otro verbo que no esté relacionado con ser o estar, entonces seguimos todo lo anterior que estábamos hablando. Y esto es importante, hacer esa diferenciación. Es como que dividimos en dos partes. Presente simple con el verbo be es esto. Y presente simple con todos los demás verbos es lo que les acabo de explicar. ¿Estamos bien con esto? Yes, teacher. Okay. Yes. Muy bien, entonces seguimos acá. Y tenemos el ejercicio acá. Vamos a continuar con lo que es present simple con los demás verbos que no son ser o estar. Y vamos a ir haciéndolo en el chat de la meeting. Vea, porque también tenemos el de WhatsApp, pero ahorita lo vamos a hacer aquí en la meeting. En el 2, ahí ustedes pueden escribir. Vamos a usar la forma correcta del presente simple dependiendo, vamos a leer ahí si es pregunta, si sería afirmativa, si sería negativa. Y vamos a poner, por ejemplo, el 2 dice, I often books in my free time. ¿Qué verbo necesito? Ah, ahí dijo Kevin, read. Ok, so, ponemos number 2, read. Ok, el verbo así tal cual, I often read books in my free time. Thank you so much. Let's see, number 3. Ahí lean, piensen que va ahí. Do you like study? Okay, Kevin escribió, do you? Okay, sí, necesitamos do. Do you like to study English? Yes, I do. Very good. Number 4, write it in the chat. Estoy viendo el chat. Ok. Number 4. ¿Podría ser license? Sí, Kevin, podría ser license. Or sings. Sing. Okay, sing escribe. Song. ¿Y así como está? Sing. ¿No creen que les falta algo? Singers. Or, I don't know. La S, muy bien, Oscar. Excelente. Tiene que ser sings. Ajá, sings, porque estoy hablando de mi padre. Estoy hablando de él en tercera persona, oración afirmativa. Entonces, my father always sings songs in the shower. Muy bien. Number 5, take your time, tómense su tiempo, and write the answer in the chat. Write the compliment for number 5. Does Julie work on Saturday? No, she doesn't. Very good, Kevin and Sandra. Thank you so much for writing the answer. Marvin as well, doesn't. Very good. Yes, that's for number 5, doesn't. Number 6, breathe, take your time, write it in the chat, go, excellent Kevin, go, sí, tiene que ser go porque está a ti, con tú, would you like to go, go. I live close to my company so I can...
Podría ser go. Sí, podría ser go. Podría ser travel. I live close to my company. Vivo cerca, entonces puedo walk. Excellent, Nadia. Yes, walk. Uh-huh. Very good. So I can walk to work. That makes complete sense. Mr. Smith always tea in the afternoon. Excellent. Drinks con S, porque estoy hablando de al señor Smith, tercera persona singular, oración afirmativa. Yes, drinks. Now, number 9, my classmate, his favorite TV show after class. Number 9. Luis, ¿qué dijimos cuando los verbos terminan en CH? Watches, ajá, ES, watches. Ahorita no vamos a poner ED, eso es pasado. So, yes, watches, ES. My classmate watches his favorite TV show after class. Very good. Now, number 10. I'm sorry, I have time to talk to you now. I'm sorry. I do not or don't. Excellent, Nadia and Kevin. Uh-huh, pueden ser do not or don't. I'm sorry, I don't have time to talk to you now. Excellent job. Now, number 11. Yes, Reina, she wrote does. Uh-huh. Necesitamos en la auxiliary, does. Does your cousin have a job? Yes, she does. Now, finally, number 12. I don't have. Excellent, Kevin. I don't have a pen. Could I please borrow your pen? Very good. Now, the next exercise. Este ejercicio lo van a hacer en grupos. ¿Cuál es la idea de hacerlo en grupo? Que lo hagan juntos y hagan un refresh, un repaso de lo que es, todos saben del presente simple. Recuerden que está el presente simple con el verbo be, lo que acabamos de discutir, y con lo demás que no tienen que ver con ser o estar. Nothing to do with be. Entonces, vamos a encontrar los errores. El número 1 está hecho como ejemplo. Entonces, los voy a dejar en grupo, ustedes van a leer y ustedes van a decidir su dinámica. Si lo quieren hacer todos juntos o si en el grupo está Marvin, está Oscar, está Samuel. Entonces digo, ok, Marvin, tú haces la número 2, Oscar la número 3 y Samuel la número 4. Y luego vamos a decir, ok, Marvin, entonces, ¿qué encontraste en la 2? ¿Cuál es el error? Ya Marvin nos dice. Y discutimos en grupo, sí o no, está correcto o no. Oscar nos dice, ah, ok, la número 3, el error es este. Sí o no, el grupo va a decidir. Y luego que ya hayan chequeado y hayan encontrado los errores, van a ir a esto, aquí en esta diapositiva, check your work. Aquí en este link van a encontrar las respuestas. Pero primero van a chequear ustedes, lo van a responder, encontrar los errores y luego en ese enlace se van a chequear su trabajo, si está correcto o no. Ok, la número es 1, Ben dice he go to bed very early. ¿Cuál es? ¿Dónde está el error? Go, tiene que ser go, porque es tercera persona, oración afirmativa. Entonces necesitamos hacerle esa alteración al verbo, agregarle ES. ¿Ok? ¿Estamos claros con las instrucciones? Sí, teacher. Sí, teacher.
Ok, entonces, y pues recuerden para hacerlo más fácil, vea, pueden compartir pantalla al momento también de chequear las respuestas. Pueden compartir la pantalla para ver todos el mismo. Estamos en la diapositiva donde están las oraciones que hay que encontrar el error y ahí vamos a estar trabajando. ¿Qué crees que es el error? Ah, es esto por esta y esta razón. Y luego, al final, cuando ya hayan terminado todas, se van al video a ver si sus respuestas son correctas. Y luego, pues regresamos a la sección principal. Vamos a hacer los breakout rooms. Para las personas que tienen problemas, para, nunca había oído de esto, pero pues no tengo idea de por qué les pasa. Creo que hay una o dos personas que dicen que se salen del meeting y ya no pueden entrar cuando hacemos los breakout rooms. Entonces, si les da ese problema, no se unan y trabajen individualmente. Y pues sería de averiguar porque de verdad que nunca había escuchado que alguien lo sacara de la meeting a hacer los breakout rooms. Es muy raro, pero bien. Ah, puede ser que sea el navegador, no sé. Ok, here we go. Sí, okay, sorry. Okay, the number two is, does they live in Canada? Is correct or incorrect? Correct. Is correct or no? No sería two. Is they? Sleep. They live. Uh-huh. It lives. Does they lives. Con ese, ¿verdad? With us. ¿Por qué? No sería solo, si no se modifica solo cuando está en tercera persona, el verbo. La verdad es que sí está correcto. Sería, sí, está correcto. Mm. ¿Para qué personas usan? Ok, acuérdense que en pregunta y en oración negativa el verbo no se modifica. Ok, entonces el verbo está bien así, tal cual, live. Pero, ¿qué pasa con el auxiliar? ¿Para qué personas usamos does? La tercera persona. ¿Y they qué es? Ellos. Es un plural. Es ellos. Entonces sería do. Uh-huh. Entonces ahí está el error. Vamos a quitar el does y vamos a escribir do. They live in Canada. Y así van a ir con las demás. Okay. Sí, porque escuché que alguien dijo do. Ok, entonces explicamos, recuerden que do, porque el sujeto es they, entonces y el does solo se usa para he, she, it. Esa es la idea, ok, porque sí, escuché que alguien dijo do y era correcto. Ok, the number three is, I am usually cook dinner for my family. Is correct? We have to add the S at the verb. Cooks. Cooks? Yes. Cook. I'm usually cooks dinner for my family. Cooks. Vaya, ahora tratemos de traducir esto. ¿Qué les dije con respecto al be y a los demás verbos? Si voy a trabajar con el verbo cero estar, que es el to be, I'm, is, are, solo él va a estar en la oración. En presente simple, porque hay otros tiempos en el que sí necesito el be más otro verbo, pero el otro verbo se altera poniéndole lo que corresponda, ¿verdad? Si es presente continuo sería ing, pero en presente simple no ponemos dos verbos juntos, a menos que se dividan con el infinitivo to.
Pero en este caso, si vemos esa oración y yo la intento trasladar o interpretar en español, estaría diciendo, yo estoy usualmente cocinar cena para mi familia. O yo estoy usualmente cocinar cena para mi familia. Por ahí escuché que alguien lo dijo. Me quedo con cook porque es el verbo que le da sentido a esa oración y el cero estar no tiene sentido ahí. Entonces elimino am y la oración me va a quedar I usually cook dinner for my family. Entonces yo digo yo usualmente cocino cena para mi familia. Ay, okay. Yes, es un dolorcito de cabeza el presente simple, pero yes, no se preocupen y es por eso es que se martilla ese tiempo. Yo estoy segura que en cada módulo de básico vieron el presente simple. Yes. Si lo necesitamos ver antes de intermedio, pues lo vemos antes de porque sí, no se preocupen, pero poco a poco con estas prácticas de dolorcito de cabeza, decir, ay Dios mío, pues sí, así era. Entonces hay que darse muchas veces y a veces así se va aprendiendo. De tanto como repetir lo mismo, de a veces uno se equivoca y ya no se le vuelve a pasar. Y entonces así se va quedando, porque son muchas reglas, es mucha información el presente simple, pero poco a poco se va quedando. Y esa es la idea de estar repitiendo y de estar repasando. That's okay. Pueden continuar. Okay. Number four. They have a meeting every weekend. Como es tercera persona sería that. She doesn't. Ajá. She does. Y también bueno, aquí está bien, lo veo yo. ¿En cuál? ¿Cuál? La cinco. La cinco. Ajá, la que decíamos. Esa es la que pensamos que lo que hay que cambiar es don't. Ajá, que quedaría she does. Porque allí es para, ajá, tenemos que ponerlo para tercera persona. Y también una pregunta, el verbo no cambia ahí, como es tercera persona en like, no sería con ese. Like. No, porque cuando ven negativo, ajá, cuando ve el auxiliar no cambia. Correcto. ¿Y el 6? El 6. Dos. Yo lo veo. Ah, el verbo. El verbo no cambia. Dejas tener. Debe ajá. Ser. Excelente. Sí, exacto. No cambia porque ya tiene el auxiliar 2. Ajá. Entonces tienen que escribir have. Exacto. Muy bien. Uh-huh. Excelente. El 7. Finota. He knows the answer. Ahí deberíamos de ponerle la S. Exacto. Al verbo. Ajá. Dice el 8. Robert. Lo que nos acaban de decir los verbos es de place, parece. Ajá, que allí no cambiamos la I por la otra porque hay una vocal antes. Ajá. Entonces eso se mantiene correctamente. Sí, eso se ve correcto. Ah, no, sí. Pero. No, allí players no es, es Robert Plays. Solo con S, ¿verdad? Play. Solo la S. Ajá. Play. No sería con la E, solo la S, play. Uh-huh. Porque hay una vocal antes de la Y, muy bien. Sí, verdad. Uh-huh. Gracias, Lee. Entonces no va ES. 9 tiene que ser R. Ah, no, es... Ah, 9. En la 9. Uh-huh.
Ajá, y tiene el has hay que cambiarlo porque es they, no es tercera persona, ajá. Entonces es have. Have. Sí, pero... La 10. Ajá, no veo el error en la 10. No. Are you sure? Ah, I'm usually it's a lot. No. Sí, está diciendo que es que sí estamos seguros. ¿Mm? Ok. Sí. ¿Qué como? Tú. Tú creo que. En la 10 están, ¿verdad? Sí, en la 10. Sería drive, en vez de drive, es drive. Ajá, no tenemos que poner el ing porque no es presente continuo. Ajá. Presente continuo, es drive. Ajá. ING lo quitaríamos. Drive. Drive. Ok. 11. Jenny is not at work. And it doesn't usually work at a.
Ahí está. Teacher. Hello. Las respuestas, no podemos abrir el enlace de las respuestas. Qué raro, porque sí estuve en unos grupos que sí lo pudieron abrir. Porque ya terminamos, pero no lo podemos abrir. Qué raro. Bueno, no sé si pueden probar en otro navegador o... ¿Y lo pueden mandar al navegador de WhatsApp? Sí, se lo pueden mandar a WhatsApp. Okay, teachers, thanks. Okay. Let us wait for the rest. We are almost done. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue con el ejercicio? En algunas de las preguntas era un poco más analizarlo bien para encontrar los errores. En algunas como que costó más encontrar lo que estaba, que había que arreglarlo. Ok. Uh-huh. ¿Algo más? Teacher, yo le pedía que nos mandaran el WhatsApp porque nosotros no pudimos abrir lo de las respuestas. Ok, ahorita voy. ¿Alguien más? Teacher. ¿Sí lograron revisarlo? ¿Los demás lograron entrar al enlace? Nosotros, yes, teacher. ¿Sí? Sí, nuestro grupo una falló. ¿Una falló? ¿Cuál fue? Sí. Parece que fue, ay, no recuerdo, compañero, ¿se acuerda, Oscar, cuál fue la que no le pegamos? La última estaba mal. La última, la 16. Ajá. La 16. Ah, la 16. Ok, veamos qué pasó en la 16 ahorita. Oh, they are, acuérdense, tenemos are y tenemos start. Entonces, en presente simple, no podemos juntar el verbo to be con otro verbo. Sí. Uh-huh. Eso sure. Solo lo podemos hacer en tiempos como el presente continuo, pero aún en presente continuo, el be sure. Está como auxiliar y el verbo principal, por ejemplo, si yo dijera, ellos están empezando clases en esta mañana, tendría que ser they are starting, pero ese es continuo. En simple, y por eso es simple, no se juntan dos, el be con otro verbo. Si yo intento llevar esto al español, diría ellos son o ellos están empezar clase en la mañana. Entonces, ahí, ¿cuál verbo está de más ahí? Teacher, en el video are. Está ahora en negativo. Es que, teacher, ese fue el error. Sabíamos que había que quitarlo. Pero a la hora de poner el otro pusimos aren't y en la respuesta ya era don't. Ah, they don't start class ajá. In the morning. Ok. Entonces, ajá, entonces por eso. Pero igual, si se fijan, tenían que eliminar el are. Y si era negativo era they don't. Pero la idea era eliminar el verbo to be. Uh-huh. Gracias. Con eliminar el verbo to be, si les quedaba they start class in the morning, it's okay. La idea es que supieron que tenían que eliminar el are. Y si pues, porque no hay nada que nos indique que tiene que ser negativo, ¿verdad? Pero con solo que hayan dicho eliminemos el verbo to be, está correcto. Y luego pues negativo, they don't start class in the morning, pero eliminamos el be. ¿Algo otra pregunta? Teacher, en la número 6, yo pienso de que es de cambiar el verbo has a have. Does John have enough money? No sé. Sí. Sí, esa es. Change the verb. Uh-huh. Así le salió en el video. Does John have enough money? Sí. Ok, sí, esa es la respuesta correcta. Y así está en el video una vez que lleguen a chequear ahí. ¿Algo otra más que tengan dudas del por qué?
En mi caso, Miss, yo también tuve problemas con la número 4, pero, o sea, yo sé que usted lo explicó al inicio y hace poquito también con la 16, creo que ya me respondió que el detalle es que no se debe juntar el verbo to be con otro verbo, porque yo no encontraba qué hacer. Yo sabía que are no debía estar, pero no encontraba qué hacer hasta el final, que me costó comprender el que tenía que agregar el tú. Exacto, y si se fija la 4 es el mismo caso que la 16, tengo dos verbos, tengo cero estar y tengo tener. Entonces uno está de más ahí, porque es simple, es un tiempo simple, no puedo juntar dos verbos. En el presente simple, si yo necesito usar dos verbos, como por ejemplo, veamos, le voy a poner un ejemplo, porque a veces sí se necesita, pero más que todo es cuando estoy hablando o utilizando verbos que implican alguna emoción, como like, hate, enjoy, etcétera. Hay verbos, hay un par más. Por ejemplo, si yo digo like y quiero expresar que algo a mí me gusta, pero es un verbo, es una acción, entonces en este caso tengo dos opciones. Si yo digo I like, me gusta comer, por ejemplo, me gusta comer helado, necesito poner comer, I like, pero ¿qué hago en este caso? Lo separo. I like to eat. Ok, lo separo. Esto se llama infinitivo. Agregarle to a este verbo, al segundo. I like to eat ice cream. I like to eat ice cream. Ok. ¿Qué otra forma tengo de hacerlo? Vamos a agregar el sujeto ahí. Ok. Otra forma en la que yo puedo hacer esto por cuestión gramatical es I like eating. Probablemente lo vean más adelante. Y esto no es un continuo. Ok. Siempre que uso verbos como para expresar emociones o gustos, cosas que me gustan, que odio o que disfruto, en este caso, y lo que necesito expresar es con otro verbo, hay dos formas de hacerlo. Una, infinitivo, y la otra se llama gerundio. Esto es un gerund, no es presente continuo. Acuérdense que el presente continuo tendría que llevar el verbo to be. Entonces aquí diría, I am eating ice cream, estoy comiendo, pero en este caso no es present continuous. Estoy obedeciendo una regla gramatical que me dice que no puedo juntar dos verbos así a la par en el mismo tiempo. Por ejemplo, si yo no hago esto, ahí diría yo gustar comer helado. ¿Ok? Gustar comer helado. Entonces, necesito alterar el segundo verbo, ya sea poniéndole infinitive o poniéndolo en gerund. ¿Ok? Esta es la única forma en que yo puedo ver dos verbos en presente simple juntos, en la misma oración, pero alterándolos. Tengo que hacer esta alteración, either or. Probablemente ya lo habían visto anteriormente, probablemente lo vean más adelante. ¿Hay dudas o preguntas con esto? Miss, y se lee de la misma manera. ¿Sí? Me gusta comer helado. Yes. Ambos casos es lo mismo. Me gusta comer helado, me gusta comer helado. Es lo mismo, solo que por gramática yo no puedo dejar los dos verbos, no puedo dejar esto así. Tengo dos opciones de arreglarlo, poniendo infinitive o poniendo ing. Y eso solamente es con verbos de emociones como like, hate, enjoy, etc. Any other question? Así, esto es bien común verlo con estos verbos. Y
Y entonces, cuando estamos tratando con este tipo de verbos de emociones, prácticamente sería como aprenderse alguna regla o memorizar solamente estos verbos. Solamente esto. Que sea cual sea el segundo verbo que usted va a poner, le va a poner to para hacerlo en infinitivo o le va a quitar el to, pero al verbo le va a poner ing. Por ejemplo, igual, y si yo quiero decir mi padre quiere viajar, entonces tengo el verbo querer y tengo el verbo viajar. Entonces, my father, mire qué raro quedaría. ¿Verdad que queda bien raro? My father want travel. Mi padre querer viajar. Entonces sería my father want to travel. Excelente. My father y tengo que alterar aquí. Es tercera persona. My father wants to travel. Si es primera persona y soy yo la que quiero viajar, I want to travel. Okay, I want to travel. Okay. Así que pues, espero que hayan aprendido algo en esta meeting. No sé qué les pareció, comentarios, sugerencias, dudas, preguntas. También a travel se lo puede agregar. Teacher, I need more exercise because I confuse the hay muchas reglas, entonces I am confused. Sí, muy bien, Nadia. La verdad es que este tema, y como les decía en un grupo que me uní por ahí, me uní como en tres, por cuestión de tiempo no pude unirme a todos, pero sí les decía el tiempo presente simple, como Nadia dice, es el que tiene más reglas, ¿verdad? Entonces, por eso yo estoy segura que lo vieron en básico 1, 2, 3. Estamos en preintermedio y lo seguimos viendo. Esto es pura práctica, es puros ejercicios. Entonces, sí vamos a seguir practicando, Nadia y todos. Y no, no es como que de repente decimos, ¡ay, sí es cierto! Y ahí, ¿por qué no? ¡Ah, sí! Ok, es la regla. Ok, y así se nos va quedando con la práctica. Y a veces a prueba y error. A veces siento yo que mejor se aprende cuando uno se equivoca, porque dice, ok, no me vuelve a pasar, ya no me vuelvo a equivocar, ok. So, yes, vamos a seguir practicándolo, más ejercicios, claro que sí, y pues, no sé si hay algo más. Importante, antes de irnos, voy a chequear asistencia, solamente las personas de que no registré al principio. Y otra cosa, recuerden mandar el comprobante firmado de que pueden descargar o que descargaron el material de la plataforma y avancen. La mayoría ya está completo con la sección 1. Trabajen todos los ejercicios de la sección 2 y la 3 para que también podamos ver el examen. Y si necesitan ayuda, escriban al chat. Ahí es, veo que están muy pendientes. A veces trato también de contestarles, pero la ayuda siempre está. Veamos, no tengo a Sandra Amelia. Present, Miss. Thank you, Sandra. No tengo registro Vilma ID. Present, teacher. Ok, thank you, Vilma. Veamos quién más. Jacqueline Liliana. Present. Thank you. ¿Quién más está aquí? María del Carmen. María del Carmen. No sé. Present, teacher. Ok, gracias, María. Yes, yes. Ok, y eso sería todo. Gracias a todos por asistir. And see you tomorrow. Don't forget to join the session. It's important. Thank you. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Night.